Mira, hay una cosa que a Natalia le duele un montón y que, pero que ya lo tengo súper superado, pero me dolió mucho y es que nunca me... Un personaje como Marcela Valencia intimida. ¿Tú crees que la novela hoy aguantaría la presión de todo lo políticamente correcto, grupos feministas, hoy? ¿No te daba miedo en aquel momento hacer un personaje difícil? A mí me costó mucho porque además era una historia peligrosísima. O sea, no es un... No es la continuación, es una historia nueva, maravillosa. Es una historia nueva a partir de los personajes que vivieron 25 años. Que yo no los tomo como ataques. Hay gente que, por ejemplo, me dice, ay, está vieja. Pues sí, soy eso, vieja. Esa es la común, ¿no? ¿Qué cosa? ¿No? La gente adora ese tipo de frase. Todo el mundo que yo pregunto, ay, estás, dicen, me dicen que estoy viejo. Y... ¿Y cómo haces tú como actriz para eso? Para sacar ese lado que muchas veces no es parte de ti. Tú eres una mujer que eres un dulce, eres pura simpatía. ¿Cómo es ese trabajo de dejar de lado a ti para ser esa otra mujer? Mira, hay una cosa que a Natalia le duele un montón, y que, pero que ya lo tengo súper superado, pero me dolió mucho y es que nunca me pedían fotos. De hecho, nunca me piden fotos. ¿Te pide? ¿Lo pide Marcela? No, no me piden fotos. Yo puedo estar, por ejemplo, estamos en el diván, o puedo estar con las chicas en Juntas Otra Vez, que es el cuartel de las feas, y vamos de gira y vamos andando, y a todos les piden fotos y a mí no. ¿Por qué? ¿Por cuál? Por el odio, claro, por el personaje. Creo que, pero creo que los intimida. ¿Pero cómo es que la gente ama odiar? Porque yo siempre creo que la gente tiene una pasión por odiar. A mí me hubiera encantado tener una foto con el de Dallas. ¿Cómo se llamaba el de Dallas? ¡Ay, John! ¡Ay, John! ¡Ay, John! ¡Ese hombre! ¡Ese hombre! Claro, me hubiera encantado tener una foto con él. J.R. Ewing. Exacto. El más malo de todos los malos. Y decía, Dios, una foto con ese personaje, qué maravilla. Pero puede ser que me lo encuentre, el hermano, mire y digo, ¡ay, no! Pero el hermano que era el bueno, a mí no me encantaría haber tenido una foto con él, pero con el malo, sí. Sí. Son personas, pero porque tenemos un temperamento distinto. Yo creo que para la gran mayoría de la gente, un personaje como Marcela Valencia intimida. Y es porque Marcela, aunque no era la mala en este momento, digamos que era una villana oculta, yo siempre pienso que la villana era Betty. Ok. Y Armando, el gran, gran villano. Sí. Sí, digamos que era una novela de villanos. Los protagonistas son los villanos. Lo que pasa es que Fernando tiene ese don en la escritura que hace que los buenos parezcan malos y los malos parezcan buenos, pero siempre pensé que Marcela no era la villana. No, Marcela era una esposa fiel. Era asqueroso y tóxico. Podría tener un carácter por la historia que fuera, pero era una esposa fiel y todo. Era una mujer que tenía coherencia dentro de su coherencia. Correcto, correcto. En cambio, Betty, sabiendo que era un hombre comprometido, se metió con él, se acostó con él, hizo una empresa ficticia. O sea, ellos deberían estar presos. ¿Tú crees que hoy, digamos que sería el estreno primera vez de la novela? ¿Tú crees que la novela hoy aguantaría la presión de todo lo político correcto, grupos feministas, hoy, no, yo no sé, ¿hace cuántos años estrenó? 24. 24. ¿Tú crees que hoy aguantaría esa presión hoy que pasamos? Pero es que yo lo que siento es que la presión, digamos que hay una presión de que tiene que ser políticamente correcto, pero que sigue existiendo, sigue existiendo. Es verdad. Entonces es un peligro, porque no los puedes exponer tampoco. O sea, exponer la realidad es difícil. Entendido. ¿Y quién la va a exponer? Yo siento que tenemos que seguir exponiendo la realidad. Pero la gente no quiere ver. Pero la televisión es eso, la televisión es la exposición de las cosas que a veces no nos gustan. Fíjate todas las series de guerra, sí. Todas las series de narcotráfico, sí. Todas las series de abuso, de trata de blanca, todas las series... El arte imita la vida y viceversa, la vida imita el arte. Exacto, o sea, es una relación. Existe. Ahora... ¿Cómo se maneja y cómo lo lleva? Creo que en este momento habría que ver cómo se dice, pero se tiene que poder decir. ¿En aquel entonces te ha dado miedo interpretar ese personaje? Cuando hicimos Betty Teatro en el 2017, que por fin pude convencer a Gaitán de hacer Betty Teatro, estar en los zapatos fue para nosotros de los personajes, fue divino. Realmente no nos costó... Nosotros tuvimos una reunión en la casa de Fernando donde estábamos leyendo por primera vez los libretos como los personajes y había una presentación que es de personajes que iban entrando uno por uno en la obra de teatro
Y obviamente cuando entra Betty, siempre en los ensayos y todo pensábamos, Betty entraba como de sexta o séptima, y siempre pensábamos que ahí la gente se iba a volver loca. Lo que nunca imaginamos es que desde el personaje 1 la gente se volvió loca. Mm. O sea, apenas salió Hermes, que fue el primero, que era el narrador, fue como ¡guau! Toda la gente, pero para nosotros cuando él empezó a leer con la voz de Hermes y Ana María y todos empezamos a... fue como una magia que se hizo ahí en la casa de Fernando. Dijimos, esto es como montar en bicicleta. Estuvimos tanto tiempo representando, sí, los personajes que están metidos en el ADN. Pero te daba miedo en aquel momento hacer un personaje difícil. Tú hablas hace 20... Hace 24 años. Ah, no, perdón. Eso a mí me costó mucho. A mí me costó mucho porque además era una historia peligrosísima. ¿Por qué era peligrosa? ¿Porque hablaba de infidelidad? No solamente... No, porque la protagonista era fea. Uh-huh. Y hablaba... Y Fernando siempre hablaba de los invisibles. Decía, esta es una novela que los protagonistas son los invisibles. Es el cuartel de las feas, el señor de la portería, la secretaria, la asistente. Sí, es la historia de ellos, cómo son invisibles. Pero sin ellos no funciona la mecánica, o sea, no funcionan las empresas, no funciona nada. Uh-huh. Betty, el universo era RCN. Sí, entonces es lleno de glamour, de artistas, de galanes, de vestuaristas, de maquilladores, de, sí, con todo este universo también de gente que es la que más hay, que es la gente normal que existe en todos los trabajos, pero siempre están ignorados y escondidos. Sí, una vez oí un programa que hacía un estudio de eso, que ponían actores muy famosos disfrazados como limpiadores de centro comercial, como mesero, para ver si la gente les percibía, se le saludaba, se le, sabe, se tenía una relación, y fue muy interesante el experimento que hicieron. Es muy interesante. Y para los actores fue muy interesante. Pero por supuesto. Sentirse en ese papel ahí totalmente invisibilizados por cualquier uno. Que además el ego generalmente... ¿Hoy te da miedo hacer ese personaje otra vez? Más que miedo, me da una responsabilidad de llegar a donde la gente espera que uno llegue. Lo que la gente espera. ¿Y qué crees que la gente espera? Lo que pasa y lo que yo siento es que como nunca salió del aire, yo tengo niños que me dicen, hola Marce, niños, y me dicen, no habías nacido, tenías menos 23, o sea, hay un empate, va a haber un empate entre hace 24 y lo que salga. Exacto. Y la demanda es distinta. Y el hueco, el hueco nunca pasó. Yo no sé si la gente va a estar esperando justo mismo comportamiento, mismas caras. Sería un error. Porque el tiempo pasa. Claro. El tiempo ha pasado, pero no, digamos que no existió esa distancia porque la novela nunca ha salido del aire. ¿Cómo se están preparando ustedes para eso? Mucho. Porque debe venir, me imagino que vendrán muchas críticas en ese sentido, porque hay mucha proyección de lo que uno se imagina. Seguro. O el tiempo, volver en el tiempo. De hecho es que la vara quedó muy alta. Sí. Digamos que ha sido un fenómeno y en teatro fue un fenómeno. Este no tiene por qué no serlo. Pero internacionalmente es un fenómeno impresionante hasta hoy. Es una cosa loca. Repite, es impresionante. Es impresionante, es él como el chao. Entonces, yo lo que siento es que la responsabilidad es muy alta. Obviamente no le vamos a gustar a todo el mundo. Esperamos que los fans estén muy contentos. O sea, realmente ese es el propósito. Los libretos están muy bien. ¿Sí? Creo que los libretos están muy bien. A mí me gusta. ¿Te ubicaste en los libretos? Me ubiqué en los libretos. Creo que eso está, que la historia está muy bien contada. Y es una cosa totalmente diferente. O sea, no es la continuación, es una historia nueva, maravillosa. Es una historia nueva a partir de los personajes que vivieron 25 años. Correcto. O 25 años después, ¿qué fue lo que pasó? Correcto. ¿Hay un riesgo de alguna manera de sufrir las críticas que están sufriendo las de Sex and the City? Porque las de Sex, no sé si tú has visto esa segunda temporada. No la he visto, está ahora. Buenísima. Yo empecé a ver, pero paré en la mitad.
porque falta uno de los personajes y todo más, falta Samantha Jones, etc. Pero yo he leído muchas críticas porque la gente de alguna manera quedó fijada en el pasado. Claro. Y quisiera que fuera el pasado y el pasado no es real. No, no puedes. Cada una de ellas ya estuvo casada, ya tenía hijos grandes, ya es otra vida, ¿no? Es otra. Distinta. Pero como la vida normal de toda la gente. Eso es lo que le pasa a la gente. Exacto. Uno quisiera quedarse hace 25 años. No, y toca preparar. Yo quisiera tener. Pero más que preparar, 30. El doble es preparar al equipo todo, a todos ustedes, ¿no? Claro, no, pero digamos que para eso siempre hemos estado, los actores tenemos digamos que una barrera contra la crítica, ya, seguramente, como te digo, le gustará a otros no les gustará, ahí está, se pone, está hecha con todo el amor del mundo, con todo el cuidado del mundo. Si les gustó bien y si no les gustó, no la vean. Ok. Ya está. Ahora, hablando de la crítica, yo te decía antes que empezáramos que tú tienes una fanaticada impresionante, que me escriben por redes. Es increíble cómo tu club de fans funciona. Sin embargo, mucho ha cambiado en 25 años. Redes sociales llegaron. ¿Cómo manejas tú hoy eso? Mira, la cobranza, la crítica, ¿cómo es para ti? Tomo mucho tiempo de mi vida para contestar. Antes... ¿Tú contestas a todo el mundo? Trato. ¡Oh! Trato. ¿Por eso que tienes una fanaticada tan grande? Trato de... Sí, y por ejemplo, estoy en los en vivos cuando saco contenido en mi canal de YouTube. Estoy siempre chateando en vivo con ellos y luego trato de contestar todos los mensajes que me ponen. ¿Qué tipo de críticas recibe hoy en día? ¿O mira, ataques? Que yo no los tomo como ataques. Hay gente que, por ejemplo, me dice, ay, está vieja. Pues sí, soy eso, vieja. Esa es la común, ¿no? ¿Qué cosa? ¿No? La gente adora ese tipo de frase. Todo el mundo que yo pregunto, ay, me dicen que estoy viejo. Y todos sí, estamos. Sí, por supuesto. Y todos vamos para ayer, allá. Y todos envejecemos desde ayer. Pues yo tengo 57 años, no me considero vieja todavía, pero para ¿tú una persona... 57? Tengo 57, pero para una persona que tiene 20, 25, 50. Yo con esa piel, yo no te doy más que 47. Ay, gracias. Yo no te doy más que eso. Pero yo digo que una persona, por ejemplo, de 75, 77 es vieja para mí, porque me lleva 20. Y cuando tengamos 75 no nos vamos a sentir, porque no somos una de esas por seguro que no. Uno tiene lo que siente. Pero así es que así es el ser humano. Y el que dice viejo también va para viejo. ¿Me entiendes? Entonces, pues a mí eso no me... ¿Como mujer te afecta ese tipo de comentarios? Para nada, para nada. No, gracias a Dios, no. ¿Y qué haces con esa gente? Porque si tratas de contestar a todo el mundo, ¿contesta también ese tipo de crítica? Sí, claro, yo hago jajaja. Ja, ja. Ok. El famoso jajaja. Ja, ja. Claro, yo me río porque ponerme a discutir, pero porque tienes razón. Y les digo, sí, tienes razón, estoy vieja. Jajaja. Ja, 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 ja.